las sugerencias y lo que uno tiene que conocer sobre el turbo de su vehículo. La gran mayoría de los vehículos hoy vienen equipados con turbo. No solamente los vehículos diésel, sino también algunos vehículos nafteros. Bueno, vamos a hablar con Hugo, un referente en Mar del Plata en cuanto a reparación de turbos. Algunos consejos para que nos dé a través de las cámaras de Mercado Automotor. Bueno, aquí estamos nuevamente con un amigo, con Hugo. ¿Cómo andas, Hugo? Bien, bien. Arrancando bien el 2013, así que con trabajo, gracias a Dios. Y bueno, acá estamos, nos dedicamos a turbos. Bien. Hoy los encontramos con bastante trabajo, con varios vehículos dentro del taller. Entre otros, por ejemplo, detrás tuyo tenemos hoy un Passat TDI. Sí, sí. Le estamos viendo que tiene problemas de turbo, por un problema que hubo en el combustible. ¿Tiene mucho que ver eso? Muchísimo. O sea, un mal combustible, más cuando tiene geometría variable el turbo, levanta temperatura y complica la vida del turbo. O sea, se la corta notablemente. En el caso de estos vehículos, cuando tienen un problema de turbo, ¿qué se hace? ¿Se cambia el turbo? ¿Se cambia el conjunto central? ¿Se arregla una parte? Se pueden hacer cualquiera de las dos cosas. O sea, eso es a gusto del cliente. Si el conjunto central viene armado de fábrica, viene con garantía igual que el turbo completo. Y bueno, nosotros le damos las dos variables. Si el cliente quiere el conjunto central, se le deja la geometría variable a cero, se le hace todo el tratamiento de las carcasas, se inserta el turbo, el conjunto central nuevo. Bien. Y estamos con un turbo nuevo, prácticamente, ¿no? Porque las carcasas no tienen desgaste. A no ser la geometría variable que, bueno, se repara también. Es decir, que en el turbo componentes fundamentales son las carcasas, pero por sobre todo el conjunto central y la geometría variable. Son dos casas diferentes. Claro, en el caso de teniendo geometría variable. Si no, el corazón del turbo es el conjunto central, con todo, o sea, la turbina de escape y la turbina de admisión, todo el conjunto armado, ¿no es cierto? Ojalá la gente no tenga problema de turbo. Digo yo, vos capaz que decís lo contrario, pero digo, para que la gente vaya sabiendo cuando un vehículo empieza a fallar, ¿cuáles son los síntomas que uno debe tener en cuenta para poder pensar que es el turbo? Yo voy andando en un vehículo, ¿qué son las cosas que yo puedo notar y puedo empezar a desconfiar entonces del turbo? Bueno, lo primero que empezás a notar es lo siguiente. El vehículo se empieza a quedar, o sea, no tiene fuerza, no tiene velocidad. Empieza a tirar humo por el escape, tanto sea humo negro como humo blanco. Humo blanco ya está pasando aceite al motor, desde el turbo. Y el humo negro es porque o está trabado el turbo o tiene la geometría trabada, o ya tiene un desgaste tan grande el turbo que está rozando y baja las vueltas. Entonces no está tirando el aire que necesita, ¿no? Eso es lo básico, es decir, como ya nos damos cuenta. Eso es lo básico. O sea, es una cosa muy notable. Y ningún turbo hace una falla intermitente. Siempre la falla es terminal, es continua. ¿Sí? Es decir, no falla un día, después anda una semana bien. No. Ni falla de a rato, ni nada por el estilo, como puede fallar un inyector, como puede fallar un Common Ride o algo por el estilo. Bien. Te pregunto esto porque hay gente que nos está viendo, ya la gente de Mar del Plata los conoce, pero hay gente de otras localidades que nos está viendo, y digo, si yo tengo un problema con un turbo, ¿sí? O no solamente soy el propietario de un auto, sino que soy un tallerista, y estoy viendo esto desde Mendoza, desde Comodoro Rivadavia o desde donde sea. ¿Ustedes están recibiendo hoy turbos de otros lados? Sí, de todas partes. O sea, somos más fuertes para el lado del sur, ¿no es cierto? Por el otro lado, si lo mandan de Mendoza, lo atendemos como si fuera de Mar del Plata, como si fuera de cualquier lado. Bien. Es decir, están trabajando con turbos de la Argentina y me decías que también han tenido trabajos provenientes de Chile. Sí, ya tuvimos un par de trabajos que entraron de Chile que nos llamó la atención, ¿no es cierto? No solamente hacen turbos de autos, como estamos hablando de autos porque tenemos un Passat atrás en el que estamos trabajando, sino también turbos marinos. Hacemos turbos marinos, o sea,
Menos aviones hacemos de lo que, de cualquier turbo. Perfecto. Contame, Hugo, ¿cómo nos comunicamos con ustedes hoy? Puede ser por vía telefónica, que es 0223-489-6678, por vía mail o por la página. Perfecto. La dirección de mail es linksturbos@gmail.com. Perfecto. Los datos están saliendo en pantalla para aquel que se quiera comunicar, y lo principal es, bueno, que no duden en consultar, que el asesoramiento es totalmente gratuito, y lo importante es, bueno, saber cuál es el problema que tiene el vehículo en primer lugar, ¿no? Exacto. No, le damos lo primero que hacemos es un paneo general, haciéndole todas las pruebas, y ahí le damos la definitiva del cliente. Tiene esto, sale esto y hay que hacer esto. Perfecto. Y con los talleristas ya tienen otro vocabulario más específico, que un tallerista que los está viendo de cualquier otra localidad ya les puede dar justamente un diagnóstico a ustedes de cómo está el turbo. Sí, inclusive vía telefónica lo he hecho montones de veces. Talleristas que tienen dudas, lo ponemos al tanto enseguida, no somos egoístas. Bien. Hugo, muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en cualquier momento. Gracias, Darío, y en cualquier momento acá los esperamos. Turbos Links, venta de turbos nuevos y conjuntos centrales, reparación de livianos, pesados e industriales. Turbos Links, Magallanes 3243, teléfono 489-6678.